Martes de la semana 2 de Adviento, semana 2 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Dios, tenaz vigor de toda cosa, que inmóvil en ti mismo permaneces, y que el orden del tiempo determinas por medio de la luz que nace y muere. Dígnate concedernos en la tarde luz con que nuestra vida nunca cese, y haz que el bien infinito de la gloria siga a la gracia de una santa muerte. Glorificado seas, Jesucristo, nacido del más puro y santo vientre, y que sean también glorificados el Padre y el Espíritu por siempre. Amén. María dijo: ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Recuerda la palabra que diste a tu siervo, de la que hiciste mi esperanza. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu promesa me da vida. Los insolentes me insultan sin parar, pero yo no me aparto de tus mandatos, recordando tus antiguos mandamientos. Señor, quedé consolado. Sentí indignación ante los malvados que abandonan tu voluntad. Tus leyes eran mi canción en tierra extranjera. De noche pronuncio tu nombre, Señor, y velando tus preceptos. Esto es lo que a mí me toca, guardar tus decretos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dice el necio para sí: no hay Dios. Se han corrompido cometiendo abominaciones. No hay quien obre bien. Dios observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían, igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor. Pues temblarán de espanto, porque Dios esparce los huesos del agresor, y serán derrotados, porque Dios los rechaza. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende a mis palabras, porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte sin tener presente a Dios. Pero Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre que es bueno, porque me libraste del peligro y he visto la derrota de mis enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María dijo: ¿qué significa este saludo? Me quedo perpleja ante estas palabras de que daré a luz un rey sin perder mi virginidad. Del libro de Ezequiel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a reposar, oráculo del Señor. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas. Cuidaré de las fuertes y robustas
y las apacentaré como es debido. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Oremos. Dios nuestro, que has proclamado tu salvación a todos los confines de la tierra, concédenos esperar con alegría las fiestas del nacimiento del Salvador, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.